vamos a adicionar la carne molida para empezar. Luego le adicionamos los frijoles. Siempre por lo regular se sirve y quede más o menos caldera para que no quede muy sequito. Luego se le coloca, se le adiciona el chicharrón que voy a acompañar. Le echan los maduritos, siempre todo que vaya bien organizadito a un lado. Le va el aguacate, también a un lado. Por último se le acompaña con rajas de totopo. Esa es la cazuela de frijoles.